Hace 26 años, Ana Raquel Serrano, triste de ver que las puertas se cerraban en su vida laboral, optó por realizar el mismo oficio de su esposo, ser lustrabotas. Sencilla y humilde labor que le permitió con mucho esmero y amor para sacar a sus dos hijos adelante, los que hoy día son hombres de bien. Ella recuerda sus inicios cuando, al no poseer los recursos suficientes para adquirir su herramienta para lustrar, debió, gracias al ingenio que otorga el tener muy poco en la vida, fabricarla con una caja para empacar tomates. Pero todas estas dificultades, lo único que han provocado en doña Ana es sentirse cada día orgullosa de servirle a los demás. Para mí es un orgullo, porque para mí eso es una profesión como cualquier otra. Y me siento muy orgullosa porque soy de las primeras mujeres que empecé a trabajar acá. Entre las que estamos, fui la segunda en empezar a trabajar. Como ningún trabajo es deshonra, para Ana, el hecho de que la gente pase y se sorprenda de ver a una mujer lustrando calzado, por el contrario, ha sido una motivación para levantarse cada mañana a conseguir su sustento diario. Hemos visto mucha gente importante aquí, sí, pero así que me acuerdo ahorita, a César Gaviria, pero cuando era aspirante. Cual si fuera un trabajo formal en una empresa o fábrica, doña Ana Raquel implementó un estricto horario laboral que ella misma implementó y el cual cumple a cabalidad. Esto es como nosotros trabajando en una oficina, tenemos que ser muy estrictos en el horario, si no nos va a ir mal. Si llegamos aquí a las 10, 11 de la mañana, pues vamos a perder la mañana. Por el dulce abrigo, los betunes y la caja de lustrar de doña Ana, diariamente pasan cientos de pies que la buscan solo a ella, por su amabilidad y buen trabajo. Y en el caso del señor Marcos Valencia, quien viene frecuentemente, encuentra en Anita, como le dice cariñosamente, una intelectual urbana. Es decir, una persona que lo pone al día con todo lo que acontece en la sala de recibo de Pereira, la Plaza de Bolívar. Todo esto hace que don Marco sienta una profunda admiración por una mujer desempeñando este digno oficio. Siento mucha satisfacción de verla a ella trabajando y cuando vengo aquí siempre las prefiero a ellas, por lo que te digo, porque se atreven a hacer algo medio insólito, pero hay que ir rompiendo todas esas barreras torpes que tiene la gente a veces. Por último, mientras sus manos trabajan sin descanso en esta época maravillosa de regalos, luces y mucha alegría, doña Ana solo anhela que esta Navidad le dé lo que hace varios meses viene implorándole a Dios, como un dulce regalo de Nochebuena, la recuperación definitiva de su hermana. Tengo una hermanita con cáncer en este momento y las posibilidades de vida son muy pocas. Entonces, en este momento la estoy pasando.